¿Cuál es? Uno, ¿eh? No pasa nada, Melitones. Le damos un saludo al gran señor Melitón. Y además afirmativo. Y afirmativo, dijo. El gran Melitón, bienvenido a su casa. ¿Cuántos años es de amigo? Así juega. Así juega. ¿Qué carril llevas? Dos. El señor es rápido y furioso. Es la final de 100 balas, nada más y nada menos. Así que los mejores caballos, los mejores tiempos. Claro, rico, hago por eso de mejores caballos. Los controles de esta hermosa yegua, la puerta número 2 para el faraón, después el mejor del señor Alejandro Hernández, metió los cuacos, el señor Jesús Loredo, hombre, en los lomos de este caballo, y la puerta número 3 para los hijos de la cuadra, niño de Villas. Lista y como acero por su dueño Federico. Fue su sueño desde niño comprar su propio caballo. Fue su amigo Pancho Ruiz, tenía un potro de 2 años que no servía por mañoso, que hasta el flete regalaron. En las puertas hasta castigo pagaron. Acuido Víctor Vallejo y Loncillo iba montado. No sería hasta la tercera que a muchos dejó callados. Al César lo que es el César, y puro empalme Escobedo, que no a mi compa Peloncillo. Entrenando una sexteta de esas cuadras puro fuego, de esas que hasta dan partido y que no se dan con miedo, mostró cuadra Trinidad de lo que está hecho el acero. No le enseñen ni la cuarta, que ni sale de las puertas, pero si le hablas con huevos,
al correr te da respuesta. Él sabe lo que hay que hacer en su tierra las 300. Bien rayado de la frente, aquel al santo estado. Ya todito un general, don Víctor y sus cuidados. No solo es Yoki su dueño, peloncillo va montado.